Bueno, amigos, buenos días. Os voy a decir dónde estoy. Son las 8 de la mañana y estoy en pleno, bueno, 8 menos 10. Estoy en pleno corazón de Costa da Morte, cerca de Camelle. Y bueno, os digo las condiciones mientras camino hacia el Pedrero. Os digo las condiciones que va a haber hoy. Bueno, estamos en fase de pleamar, que culminará sobre las 10 y media, empezó a las 4 y media de la mañana, o sea que aún quedan como 2 horas y media de fase de pleamar. ¿Qué más os puedo decir? La temperatura va a estar bastante fresca, porque a media mañana se esperan de 12 a 14 grados, no hay prevista lluvia, mañana sí que es domingo y es sábado. La amplitud de mareas es baja, con lo cual, bueno, pues no va a subir ni bajar mucho la marea. Es de esperar que no haya tampoco mucha corriente en el fondo del mar. Entonces, es de esperar que no haya alga también en suspensión. Bien. Por lo demás, voy a utilizar el equipo de siempre que os pongo por aquí arriba en la pantalla. Y, bueno, pues el señuelo con el que voy a empezar es un Yokozuna Gitana. En estos colores. Este equipo realmente me va muy bien, tanto el carrete como esta caña Shimano que tengo desde hace relativamente poco tiempo, esta caña Shimano Beastmaster Acción 1442, pues contentísimo. Bueno, pues mando especialmente un saludo a todos aquellos que por cualquier circunstancia no podéis salir de pesca, por enfermedad, en fin, por trabajo, mejor que sea por trabajo que no por enfermedad, o por cualquier otra circunstancia, que sé lo mal que se pasa. Bueno, pues vamos a ver cómo se nos da la jornada, siempre lo digo. Lo importante no es pescar, es estar pescando. Lo importante es estar aquí, disfrutar del amanecer, respirar aire puro, olvidar los problemas en casa, que no llevan a ningún lado, y tener unas horas de relax, de paz mental. Y ya después, si caen las capturas, hacemos una fiesta, como suelo deciros. Bueno, no va a haber mucho oleaje. El oleaje va a estar en torno a 1,2, 1,4 metros y el periodo no va a ser un periodo grande, va a ser un periodo sobre 7, 8, 9, por ahí, periodo 8, irá evolucionando a lo mejor un poquito. Así que bueno, el mar va a estar en principio bastante bien para practicar la pesca spinning. No va a estar como un plato en esta zona, pero tampoco va a estar con el oleaje propio y característico de Costa da Morte, que entonces ya sería la cosa muy complicada. Y bueno, pues en estas últimas jornadas ya de este año vamos a ver si, aunque nos lo pasemos muy bien, a ver si agarramos alguna lubinita o cualquier otra cosa. Bueno, pues ya estoy caminando hacia el Pedrero. Vamos a ver. Hay que tener cuidado porque está... Hay que tener cuidado porque están las piedras humedecidas, se puede resbalar fácilmente. Llevo un equipo de protección bastante importante, que es el que llevo siempre, aparte de las botas de fieltro y rodilleras y guantes. Llevo un chaleco salvavidas autoinflable, una gorra antigolpes, en fin, todo lo que puedo llevar para protegerme de posibles golpes y caídas lo llevo, lo cual es muy importante también. Pues venga, vamos a ver. Estamos ya, ahí está el mar. Vamos a ver en qué zona me coloco. Porque está el mar un poquito bravo, está rompiendo el oleaje con un poquito de fuerza. Y sobre todo eso, que estamos en fase de pleamar y no hay que descuidarse nunca. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y aunque la amplitud de mareas no es grande, hay que tener cuidado de no quedarse aislado en el agua. Bueno, vamos a seguir. Está subiendo la marea. Cuando estéis en fase de pleamar, os lo digo para los que empezáis, y aunque la amplitud de marea no sea grande, tenéis que tener cuidado. Si no conocéis bien la zona, yo esta zona sí la conozco, pero vosotros si no la conocéis, a cualquier zona que vayáis, no quedaros aislados en alguna parte del Pedrero que luego suba la marea
y os quedéis allí un poco colgados. Bueno, venga, vamos allá. A ver, por aquí. Bien. Bueno, voy a dejar aquí voy a apoyar aquí un momento la caña y voy a dejar aquí la mochila. No me gusta llevarla puesta en acción de pesca, la mochila, con los señuelos, sobre todo si es pesada y va a la espalda. Os doy un consejo, porque si por cualquier circunstancia os caéis al mar, como me pasó a mí en Carnota este verano, es muy difícil nadar, ¿eh?, con una mochila puesta, aunque sea una mochila estanca. Entonces os recomiendo, cuando estéis en una zona del pedrero, siempre que saquéis la mochila, la dejéis en el pedrero y vayáis lo más ligeros posible de cosas, ¿eh? Por si caéis, que sea mejor nadar y maniobrar, ¿vale? Bueno, voy a tensar el freno, cosa muy importante. Y vamos ya a hacer el primer lance. Voy a procurar no enfocar al mar. Bien. Vamos a ponernos por aquí. Y vamos a hacer ya el primer lance. Vamos a ver. Bueno. Estoy alumbrando solo al pedrero, no os penséis que estoy alumbrando al agua. Pero más que nada aquí en el pedrero, porque es un pedrero complicado y no quiero llevarme un golpazo, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer ya el primer lance con el Yokozuna Gitana. Ya hemos empezado. Y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos allá. Bien. Vamos a hacer ya el segundo lance. Bien. Tengo el viento del lado derecho. Tengo el viento ladeado del lado derecho. Vamos a ver. Si tenemos suerte de no enrocar, porque ahora mismo no se ve un pío.
Ahí está. Ahí está, mirad la puntera. Mirad la puntera, amigos. Que viene la primera captura. Mirad. Vamos a ver, qué suerte. Vamos a ver. A ver si la puedo varar por aquí. Voy a ponerme en este lado. Voy a ir bajando. Ya nos entró la primera captura. Vamos a ver. Aquí viene. Aquí viene una lubina. Sí, señor. ¡Ay, no! Un abadejo. Y un abadejo bonito, ¿eh? Mirad. Pensé que era una pequeña lubina. No veía bien. Porque aquí no se ve nada. No se ve nada. Mirad. Un abadejo. Y un abadejo bonito, ¿eh? Miradlo. Aquí lo tenéis. Venga, una sarreta buena, ¿eh? Con el yokozuna gitana. Bueno, pues ya hemos roto el bolo. Mirad, vamos a sacarle ya, para no hacerle daño. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo sacarle. Bien. Bueno, vamos a ver si le puedo sacar ahora este de aquí. Ya está. Ya está. Y aquí tenemos. Aquí tenemos la sarreta, el abadejo, que ya vamos a soltar, es bonita, ¿eh? No os penséis que no. Bueno, pues vamos ya a soltarla, ¿eh? Venga, primera captura, hemos roto el bolo, apenas le hice daño, lo habían echado cerca del ojo y con la tijerita de la navaja le corté una pequeña pielecilla y ya está. Venga, pues ahí va, ahí va. Bueno, pues primera captura. Pensé que era una pequeña lubina, pero bueno, ha sido un abadejo. Nos vale igual. Nos vale de maravilla y yo feliz. Porque siempre os digo que si hay captura, yo monto una fiesta. Tempranera, 8 y cuarto de la mañana. Por supuesto, aún no ha amanecido, no se ve apenas nada. Y vamos a seguir intentándolo. Ya dio resultado el yokozuna. Venga, vamos allá. Tenía uno de los triples, uno de los anzuelos cerca del ojo, por un pequeñito trozo de piel que no afectaba al ojo, y saqué la navaja multiusos con la tijerilla y pude liberarla sin mayor problema. No lleva daños mortales. Y bueno, pues ya está. Que crezca. Bueno. Pues súper, súper contento. Vamos a ver si tenemos la suerte de pillar algún pez más. Hacía tiempo que no venía a Costa da Morte. Estuve pescando por las Rías Baixas, cerca de Ribeira, cerca de la Ría de Noya, por la zona de cerca de Carnota y de Lira, pero hacía tiempo que no venía hacia Costa da Morte. Y bueno, pues ya hemos salvado el honor. Venga. Pensé que era una pequeña lubina, me engañó, ¿eh? Porque luchaba muy, muy parecido. Son peces también muy voraces, los pequeños abadejos. Bueno, pues yo feliz, feliz, ¿eh? De verdad. Así que a ver si sigue la racha. Espero que se haya visto bien la picada, es que no había apenas luz, ¿eh?
a tener cuidado con los golpes de agua y las series de olas. Bueno, pues venga, vamos allá. Ahora hay un poquito más de... no se ve nada, pero hay un poquito más de claridad. Así que vamos a ver. ¡Qué bien! ¡Otro, otro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene otro! Vamos a ver qué es esto, mirad. Mirad, vamos a ver qué es esto. A ver, me parece otro abadejo. Me parece otro abadejo, el segundo abadejo. Miradlo. Cómo están entrando, amigos. El segundo abadejo. Mirad. ¡Qué bien! Dos capturas. ¡Buah! Pues, ¿qué queréis que os diga? Feliz, 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 feliz. Vamos a ver, este lo metió también en el ojo. Joder, macho, este sí que lo metió en el ojo. Vamos a ver si se lo puedo sacar sin dañarle mucho. Ahí está, bueno, no le dañé mucho. No le dañé mucho. Y vamos a ver si le podemos sacar estos también sin mayor problema, venga. Listo. Listo, se lo pudimos sacar sin mayor problema. Y el del ojo también, mirad, un parásito. Se lo vamos a sacar. Mirad un parásito aquí. Vamos a sacarle este parásito. ¡Jua! Acaban con ellas, Voy a sacar las pinzas. Ya no es el primero que desparasito. Los que me seguís, uy, ya habéis visto más de un vídeo donde le saco parásitos a estos peces. Bueno, mirad, vamos a sacárselo. Porque lo están parasitando totalmente. Ya está, uno fuera. Y dos fuera. Bueno, pues ya está desparasitado. Y vamos a soltarlo. Segunda captura, amigos. Segunda captura. Mirad, otro muy bonito, también cercano a los 30 centímetros, aquí lo tenéis, qué maravilla, el segundo. Venga, vamos a soltarlo con cuidado aquí, y hoy pues están entrando los abadejos, dos capturas muy seguidas en 5 minutos, a ver, ahí va, aprovechando la ola. Venga, fantástico. Dos abadejos, amigos. Qué bien ha empezado para mí esta jornada. Bueno. Pues aquí tenéis por ahora el protagonista. El gitana, que ya nos ha dado dos abadejos. Venga, vamos allá. A ver si sigue la fiesta. Qué bien. A ver si tenemos la suerte de clavar alguna lubina. Porque abadejos ya nos han entrado dos a este señuelo. Por ahora no, obviamente no voy a cambiar el señuelo. Porque me está dando un resultado maravilloso. Bueno, pues qué bien, qué bien. Dos capturas en 5 minutos. Aún falta para que amanezca un rato, aunque se empieza a ver un poquito más de claridad. Todavía no ha amanecido, ni mucho menos. Este último abadejo tenía parásitos. Lo hemos liberado. Y aunque se había metido un anzuelo debajo de un ojo, también se lo saqué sin mayor problema. Bueno, le hicimos un favor. Dentro de lo malo, le hicimos el favor de sacarle esos dos parásitos. Uno era... uno era gordo,
Pues qué bien entra en este Yokozuna gitana. Vamos a ir para este lado derecho. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Otra, otra, amigos. No sé si podéis ver la caña. Vamos a ver si es un abadejo. O vamos a ver qué es lo que es. A ver si lo puedo varar aquí en el lado derecho. Vamos a ver. A ver. Lo tengo ya cerca. A ver qué es esto. ¡Joder! Menudo abadejo también, tan grande. Y van tres. Van tres abadejos ya. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Vamos a ver si lo puedo poner la caña por aquí. Y ya lo liberamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo tenemos ahí. Voy a soltar el freno. Así. Vamos allá. Bueno, pues el tercer abadejo, amigos. El tercer abadejo. Y bonito, bonito, ¿eh? Mirad. Vamos a ver si le sacamos esto. Con cuidado. Cómo están entrando los abadejos. Fiesta de abadejos hoy, ¿eh? Mirad. Mirad. Este es bueno, bueno, ¿eh? Mirad, este pasa bien de los caray. Este, unos 38-40, ¿eh? Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Qué bonito es. Unos 38-40 centímetros. Vamos a soltarlo. Venga. Vamos a soltarlo aquí. Fiesta de abadejos hoy. Venga, ahí viene la ola. Voy a aprovechar que venga la ola. Ahí estamos. Venga. Y tercer abadejo. Este el mejor de todos. El mejor de todos, amigos. Qué bien, qué suerte. Menuda mañana estoy teniendo. Por supuesto, los estoy liberando todos. A mí lo que me interesa son peces grandes. O una buena lubinita. Así que por ahora estos los estamos soltando. Aunque son buenos, ¿eh? Están para una buena comida, pero... Venga, hoy toca liberar los abadejos. Están entrando, qué curioso. Están entrando abadejos y no lubinas. Pero yo feliz. Feliz, feliz. Venga. A ver si sigue la fiesta. Como decía la canción, fiesta de los maniquíes. Hoy no. Hoy es fiesta de los abadejos. A ver si pillamos. A ver si pillamos alguno más. Llevamos tres, un trío. Trío de abadejos, venga. Qué bien, qué bien.
Hacía tiempo que no tenía una arrancada así, ¿eh? Ha pasado media hora. Una media hora desde que empecé a pescar. Está comenzando a amanecer. Y ya van tres abadejos. Bueno, pues vamos a seguir. Hoy puede ser una jornada súper divertida, ya lo está siendo. Ya lo está siendo. Ahí viene otro, ahí viene otro. Vamos a ver si esto tira mucho. Esto tira mucho. Ojalá esto tira mucho, amigos. Ojalá esto sea una lubina. A ver por qué esto tira, ¿eh? No sé si podéis ver la puntera. Joder, esto tira. Coño, está aquí. ¡Hostia, una lubina! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Por fin! Una lubinita. Una lubina. Aquí la tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tuvimos premio. Voy a soltar el freno. Esta es bonita, Vamos allá. Esta es bonita. Venga. Voy a poner aquí la caña. Voy a apoyar ahí la caña. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí tuvimos el premio. Voy a tener mucho cuidado para coger estas lubinas, que no veis, es muy peligroso. Os podéis meter el triple fácilmente. Os podéis clavarlo fácilmente en la mano, ¿eh? Ahí está. Bueno, necesito las pinzas para poder desanzuelarla. Y pocos comienzos tuve yo así hasta ahora, últimamente, ¿eh? Bueno, qué felicidad, macho. Qué felicidad. Vamos a sacarle. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya le he sacado los triples. Joder, macho, fue lanzar y coger. A ver cómo va esta. Es de 38 centímetros, ¿eh? Da perfectamente la medida. Aquí la tenéis, ¿eh? Pero vamos a soltarla, ¿vale? Que siga creciendo. Vamos a soltarla, que siga creciendo. Venga. A tener cuidado, que aquí está rompiendo el oleaje, que da gusto, ¿eh? Venga, vamos a soltarla también esta. Vamos allá. Venga, amiga. Ahí estamos. Venga, ya la hemos liberado. Hay que tener cuidado, que está rompiendo aquí el oleaje. Y llevamos tres abadejos bonitos y una bonita lubina. Esta daba la medida mínima, pero la daba 38, ¿eh? Pero la hemos liberado. A ver si pillamos alguna más interesante. A ver si pillamos alguna más interesante. Venga. Hoy el protagonista absoluto. El protagonista absoluto. El Yokozuna gitana colores plata. Bueno. Vaya que sí. Vaya que sí. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir con él. Y que siga la fiesta. Venga, vamos a seguir. Que llevamos cuatro capturas y hemos empezado hace sobre 50 minutos. Sobre 50 minutos y llevamos cuatro capturas. Estaba ahí en una zona elevada y tuve que bajar hasta aquí. La caña respondiendo de maravilla. ¿Cómo no? La caña respondiendo de maravilla. Y aquí rompe el mar, que da gusto.
Bueno, voy a subir a donde estaba. Estaba muy bien ahí arriba, porque aquí es una zona un poco peligrosa. Bueno, pues qué felicidad tan grande, coño. Tres abadejos, bonitos, ¿eh? Y una lubina. Vamos a seguir. A ver si seguimos teniendo suerte. Hubo un momento ahí que era prácticamente tirar y clavar. Uno de mis mejores comienzos en los últimos meses. ¿Para qué os voy a decir que no? ¡Qué maravilla! Creo que enroqué. Creo que enroqué. Me cago en la leche. Tengo que ir para el fondo. Ya os dije yo que había peligro aquí. Había peligro porque estaban ya asomando algunas rocas por la bajamar, pero bueno, arriesgué un poquito. Bueno, pues nada, tengo que utilizar el grip. Vamos, ¿veis? Tiro del grip. Y bueno, si rompe, rompe, pero no puedo tirar del carrete para no forzarlo. Joder. Mima, está bien enrocado, Está bien enrocado. Creo que rompió ya. Vamos a ver por dónde rompió. Vamos a ver por dónde rompió. Ojalá rompiera por la grapa, porque así no pierdo mucho hilo. Ojalá. Por el FG ya os digo yo que no rompió. Por el nudo, Por el nudo FG no rompió. Rompería por cualquier lado, pero por el nudo no. ¿Veis? Tenía yo razón. Fijaros que hizo una fuerza enorme para romperlo, para desenrocarlo. ¿Y cómo aguanta el nudo FG? Aquí lo tenéis. No rompió por el nudo. Y hice una fuerza bastante, bastante descomunal, que estaba muy, muy atascado. Tuve que tirar mucho del grip. Pero fijaros cómo aguanta el nudo FG. Que os enseñaba a hacerlo en mi anterior vídeo, en el 159. Muchísima fuerza hice. Voy a comprobar el trenzado. En principio está bien. Desde que yo empecé a pescar y hago este nudo, jamás me ha roto un enroque o un enganche por aquí. Tenéis que creerme porque es así. O sea que os animo mucho a hacer este nudo, que para mí es el mejor para unir fluoro, carbono y trenzado. Bueno, amigos, pues aquí termina la jornada de hoy. Espero que os haya entretenido el vídeo, que ese es el motivo fundamental por el que yo grabo vídeos cada semana y por el que me encanta que visitéis mi canal, para que os podáis entretener un rato y también liberaros un poco si estáis en casa.
Este vídeo se lo dedico con especial cariño, como decía al principio, a todos aquellos que tenéis un impedimento para venir a pescar y que normalmente lo hacéis, sobre todo los que estáis enfermos, los que estáis encamados o los que tenéis cualquier dolencia y no podéis practicar la pesca. Un abrazo muy grande, seguramente poco a poco os iréis mejorando, todo se arreglará y ya pronto estaréis en los pedreros o en las playas. Bueno, actividad frenética por la mañana. Empecé con el gran protagonista de esta jornada, Yokozuna gitana en colores plata. Me ha dado muchísimas alegrías este señuelo y seguramente le quedan muchas más alegrías que me pueda dar. Ya sabéis que no me patrocina ni la casa Yokozuna ni nadie, ¿eh? Pero cuando una cosa me funciona, yo os lo digo. Bueno, pues cuál fue mi sorpresa a la mañana, que a los pocos lances, llevaría como 10-15 minutos haciendo unos pocos lances, pues ya me entró un abadejo. Pensé que era una lubina porque tienen una lucha bastante brava, ¿eh?, los abadejos. Y bueno, pues un abadejo bonito que liberamos. Luego, al cabo de nada, de, no sé, muy pocos minutos, yo creo que en los 5 primeros minutos me entró un segundo abadejo, también muy bonito. Lo liberamos también. Yo ya feliz de la vida porque ya habíamos roto el bolo con dos capturas. Ya con la primera estaba feliz. Cambié un poquito de zona a mi lado derecho porque aquí estaba el mar, que aunque no tenía mucho oleaje, estaba rompiendo con un poquito de fuerza. Cambié un poquito, unos metros a la zona derecha y pillé el abadejo más bonito, el más grande de todos. Una pieza muy bonita también, que también liberamos. Yo ya feliz. Unos comienzos así los quiere cualquiera. Pero este aquí que no acabó la cosa ahí. Al cabo también de unos minutos, en otro de los lances un poquito más lejano, con el viento ligerísimamente a favor que había en ese momento, enganché una lubina también justo de medida, de unos 38 centímetros, pero que la hemos liberado para que siga creciendo, ¿eh? Como os decía yo antes, yo quiero llevarme alguna lubinita para casa, pero algún pichillo ya un poco importante, ¿eh? Estas pequeñitas, o estas que todavía les queda mucha vida por delante, pues hay que dejarlas y que sigan creciendo. Bueno, luego fue una mañana muy entretenida, porque aunque no os voy a poner todas las imágenes aquí, obviamente, pues estuve probando señuelos, estuve probando algún vinilo, el Angel Kiss, el Yokozuna Saba, que también me estaba trabajando muy bien. Pero bueno, yo creo que la actividad, cuando se acaba, se acaba. Hoy, para los que seguís las tablas o lunares, que yo no tengo mucha fe en ellas, decía que iba a ser un día malo o muy malo para pescar en esta zona. Y se han equivocado, ¿eh? Porque si un día malo es con esa actividad frenética en la primera hora, cuatro capturas, ojalá me vengan así todos los días malos. Pero bueno, respeto a la gente que seguís las tablas o lunares y eso. Yo lo que más me fijo es en las mareas, en el oleaje, en el periodo del oleaje, la dirección del viento y la amplitud de mareas. Yo básicamente me fijo en eso y según eso escojo zona. Bueno, pues estuve probando cosas toda la mañana. Ahora, última hora, enroqué un vinilo, un Sakura Texas, lo enroqué. Seguramente se quedó con la cabeza en una grieta entre dos piedras, o sea que estaba totalmente enrocado. Pero bueno, yo por si acaso, hasta que lo veo, no lo creo, ¿eh?, hasta que parte o tal, porque aquí en una ocasión de esas también pillé un pulpo y en otra zona también, parecen enroques y luego eran pulpos, pero bueno, este parecía enroque. Eché mano del grip, los que me seguís ya sabéis que yo utilizo ese truco para no forzar el carrete, enrollo el trenzado un poco en el grip y tiro del grip. Y yo no sabía por dónde iba a partir, pero me extrañaba que fuera por el nudo FG y como bien visteis, partió por el nudo de la grapa y una vez más se demuestra, y me gusta que ahora lo vieseis, que el nudo FG a mí jamás me falló. Para mí, es mi opinión, es el mejor nudo, el nudo más resistente, más fuerte, el mejor para pasar por la anilla, de todos los que hay para unir trenzado con fluorocarbono. Seguro que vosotros a lo mejor tenéis otros nudos preferidos, pero yo os quería demostrar, y se demostró, que todas las veces que enroco jamás, será casualidad, pero jamás me ha roto por ese nudo. O sea que yo estoy muy, muy feliz de hacer ese nudo. Bueno, en mi vídeo anterior, en el número 159, os enseño paso a paso cómo hacerlo y cómo lo hago yo reforzar, ¿eh? Bueno, pues una jornada en la que pude olvidar todos los problemas, me lo he pasado muy bien, cuatro capturitas, me encanta. Y bueno, pues eso, espero que os haya entretenido. Bueno, estoy en Costa da Morte, hacía bastantes semanas que no venía por motivos del temporal o por motivos de que había marea muy baja, y en estas zonas, si está la marea muy baja, hay muchísima alga. O también por los temporales, porque se suelta aquí mucha alga en suspensión. Entonces, por esos motivos no estaba por aquí, estaban más bien en la ría de Noya,
cerca ya de la Ría de Arousa, en la zona de Ribeira, por esa zona estuve. Pero bueno, me encantó volver, a mí la Costa da Morte me apasiona, es un mar muy salvaje, es un paisaje que me encanta. Hay que venir con muchas precauciones, aunque me veis con esta gorra, estuve pescando con la gorra antigolpes, ¿eh? Esta que yo os mostraba hace unas semanas, ahí por ahí un vídeo. Una gorra antigolpes, esta es de marca Delta Plus, pero bueno, la tenéis de cualquier marca que nadie me patrocina. Me siento muy seguro pescando en los pedreros, sobre todo en Costa da Morte, con estas medidas de protección, ¿veis? Una gorra antigolpes, por supuestísimo, chaleco salvavidas autoinflable de 150 newtons, bueno, pues por supuestísimo, eso ya ni se pone en duda las botas, Las botas especiales con suela de fieltro, guantes, rodilleras, que ahora no los podéis ver, pero llevo la rodillera siempre aquí, debajo del pantalón, en las dos piernas, por supuesto. O sea que me tomo muchas medidas de seguridad y sobre todo, insisto, en pedreros con cierto peligro o con bastante peligro como es este. Lo que pasa es que hoy el mar nos permitió un poquito de tregua. Pues no mucho más, la semana que viene es Nochebuena y Navidad, a lo mejor hago alguna escapadita en Nochebuena por la mañana, o sea que os emplazo un poco a estar pendientes de lo que yo haga, que seguramente estaré en algún sitio haciendo algunos lances. Hasta la semana que viene, amigos, un abrazo muy grande, y ya sabéis que el objetivo fundamental de este canal, no me canso de decirlo, no es enseñar a pescar. Si la gente que se está iniciando aprende cosas y truquillos, pues yo encantado, pero esto es un canal de entretenimiento, que los que estáis empezando os podéis fijar en muchos detalles y en muchas cosas, pero bueno, que lo importante es, si tenéis un ratillo y echáis de menos la pesca, pues que el canal os lo facilite, ese ratillo de relajación y entretenimiento. Un abrazo grande desde Galicia, noroeste de la provincia de La Coruña, noroeste de España. Hasta la semana próxima.